Brum, brum. Gracias. Esta estrategia se llama... Ponte a currar de una puta vez. Muy buenas, ¿qué tal? No me quiero ni imaginar lo que puede suponer que un día vayas a intentar entrar a tu canal de YouTube y te encuentres con algo como esto. ¡Bum! Los hackers te han robado el canal y no sabes cómo narices lo han hecho. Pues eso mismo es lo que le pasó el 19 de enero de 2020, de este año, a Paty Makeup, una youtuber que hace vídeos y reviews sobre productos de cosmética y maquillaje y que intentó entrar ese día a su canal de YouTube y vio que tenía el mismo canal creado pero con 0 suscriptores y 0 vídeos. Los hackers habían conseguido entrar en su cuenta y migrar su canal con todos los vídeos y todos los suscriptores que ya tenía hacia otra cuenta de YouTube. Con lo cual, el problema gordo venía en que ella perdía totalmente el contacto con el soporte de YouTube y con lo cual le era prácticamente imposible recuperar el canal. ¿Cómo lo hicieron los hackers? Bueno, pues Chuiso, que es un canal que os recomiendo que sigáis, contó una técnica que a él mismo le intentaron hacer, que consistía en una empresa contacta contigo, oye, tengo un programa para limpiar tu ordenador de basura y hacer que vaya más rápido, descárgatelo, haces una review y yo te pago, ¿vale? Claro, en este caso era más claro todavía, porque te están diciendo que te descargues un programa y que lo instales, con lo cual eso ya les daba acceso a los hackers vía libre para acceder a su ordenador. Él en su momento lo detectó y lo paró. Hizo este vídeo que os dejo en la descripción también para que le echéis un ojo, para que veáis cómo se las gastan los hackers. En el caso de Paty, lo que hicieron fue pasarle un PDF con la documentación hipotética que iba a necesitar para hacer ese vídeo patrocinado con esta marca. Ese PDF tenía un troyano y a través del troyano pues ya accedieron a todas sus cuentas, a todas las contraseñas guardadas en el navegador y a partir de ahí pues ya fueron simplemente cambiando el canal de YouTube de la cuenta de Paty a la cuenta de los hackers, con lo cual ella tenía 0 suscriptores, 0 vídeos, había perdido todo. Afortunadamente la cuenta de AdSense vinculada no es la misma de su cuenta de Gmail con la que gestionaba su canal, con lo cual eso, con eso salvó los muebles afortunadamente. Pero la cosa podría haber sido mucho peor. Lo primero que hizo Paty para recuperar el canal, ¿vale? Y ahora entramos en materia, fue dejar este hilo donde contaba lo que le había sucedido en el foro de soporte, ¿vale? Le contestó Gary, que este tío parece ser que es bastante activo, y yo me metí de por medio también para darle credibilidad al asunto, ¿vale? Porque como soy partner de YouTube a través de mi canal, y les conté la historia, ¿no? Oye, mirad, que fijaros que ya han cambiado el nombre del canal en ese momento. Los suscriptores iban cayendo, lógicamente, porque no tenía nada que ver. Habían puesto una descripción en ruso, el mail de Paty seguía todavía visible. Y bueno, contando un poquito la historia, ¿no? De que si entraban en el canal era muy evidente de que se la habían hackeado porque los vídeos hacían referencia a su cuenta de Instagram, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces aquí lo que hicimos fue a través de mi cuenta de YouTube, os lo voy a enseñar para que veáis cómo se puede hacer, ¿vale? Simplemente os venís aquí a ayuda, se desplegará el servicio de ayuda y lo que hice es necesitas más ayuda, conseguir asistencia para creadores y me vine aquí, ¿vale? Y entonces al clicar aquí ya tienes asistencia por correo electrónico, ¿vale? Que es este mail que os voy a enseñar ahora. Está aquí, ¿vale? Y entonces simplemente yo rellené la información. Hola, buenos días, tal. Este es el canal. Esta es la URL nueva de este canal. Pero que todavía redirigía a la antigua, a la pirata, ¿no? De que ha sido hackeado, tal. Aquí tenéis un enlace que enseñaba precisamente el email dentro de su canal de YouTube. Que demostraba que realmente era la misma cuenta. Que no tiene acceso al soporte y que por favor intentarán hacer caso a la solicitud porque era un tema grave, ¿no? De que había la posibilidad de que empezaran a borrar todos los vídeos y que ya el canal fuera irrecuperable, ¿no? Y ya les mostraba que el canal había cambiado de nombre, le habían cambiado el logo y con los días le fueron cambiando, subiendo vídeos de fútbol con copyright precisamente para que los propios usuarios empezaran a denunciar el canal y al final que se lo cerraran, ¿no? Esa es un poco la estrategia que siguen los hackers. Total, que a mí me contestó YouTube: hola, muchas gracias por ponerte en contacto, estamos trabajando en solucionar el problema, responde a este mensaje de correo electrónico, tal, ¿no? Entonces, oye, gracias por la rapidez. Y entonces aquí lo que hice fue aprovechar para poner en copia a la propia Paty con su correo electrónico de Gmail vinculado a la cuenta de YouTube, ¿vale? Y si os fijáis, aquí está el código de referencia del caso de asistencia para poder hacer seguimiento. Y porque en un futuro, imaginaros que yo pierdo el soporte porque abandono mi canal o cambio la cuenta de AdSense, al tener un ticket abierto con ellos yo podría retomar este mismo email para hacerles consultas y seguramente me respondan, ¿vale? Entonces ya les explico todo el tema y dicen: hola, gracias por contactarnos. Aquí ella ya les había contestado a este mismo hilo y nos dice: entendemos tu preocupación y lo delicada de esta situación, ¿vale? Hemos notado que hay dos emails incluidos en esta misma petición, ¿vale? El Paty y la mía. ¿Podemos saber qué relación tenéis entre los dos, tal, no sé qué? Vale, y entonces aquí ya les explico toda la historia de lo que ha ocurrido, ¿no? Vale, no os lo voy a leer entero, pero bueno, básicamente hago referencia también a ese hilo del foro de soporte, todo lo que había ocurrido y tal, ¿no? Entonces, bueno, con esto ellos ya me contestan y me dicen: oye, pues muchas gracias, agradecemos mucho tu cooperación por intentar solucionar este caso y además nos consta que ese mismo mes, esas 2 semanas, hubieron muchísimos intentos de hackeo de otras cuentas de YouTube, con lo cual no era el único caso y eso es lo que ha demorado casi 1,5 meses la recuperación del canal de YouTube, ¿vale? Porque estaban colapsados básicamente. Así que nada, con eso lo que conseguimos es finalmente que Paty recuperase su canal. Esto ha sido esta misma semana, creo, si no recuerdo mal. Creo que, a ver, ¿cuándo fue? Estamos a 29 de febrero, sí, esta misma semana, el 26, si no recuerdo mal, ¿vale? Y si os fijáis, en todos los emails se produjeron todos el mismo día y, bueno, luego, afortunadamente, gracias a que yo pude contactar con YouTube y poner en contacto a Paty con el servicio de asistencia, pues al menos consiguió poder hablar con alguien, porque el problema es que cuando pierdes el canal, lógicamente, técnicamente dejas de ser partner de YouTube, con lo cual no tienes derecho a esa asistencia con el soporte técnico de YouTube. Y bueno, el foro pues hacen lo que pueden, porque al final no dejan de ser usuarios que tienen un contacto directo con la plataforma y ayudan, pero no dejan de ser usuarios normales como tú y como yo. Así que nada, como veis, finalmente fue posible recuperar el canal. Si estás en esta misma situación, pues intenta conseguir a otro partner que pueda enviar ese email a través del foro de soporte. Y varias recomendaciones, simplemente pues que cuando os contacten empresas para hacer vídeos patrocinados, intentad aseguraros de que el que os está contactando realmente pertenece a la empresa o al menos representa de manera legal a esa empresa, porque puede darse el caso de que os contacte una agencia de publicidad en nombre de esa marca. Bueno, pues intentad siempre confirmar que los emails que os están enviando lo hacen bajo el dominio de esa agencia, o que os intenten pasar con algún responsable de marketing de la empresa sobre la que se supone que están hablando en nombre de esa empresa, ¿vale? Y segundo, también activar la verificación en 2 pasos de vuestra cuenta de Google, ¿vale? Tan sencillo como ir al perfil, vais a gestionar la cuenta, seguridad, y desde aquí activáis la verificación en 2 pasos, os descargáis la aplicación para Android o para iPhone y siempre os pedirá un código de esa aplicación y ese código cambia cada 30 segundos, con lo cual se protege muchísimo la cuenta. Y por seguridad podéis generar contraseñas adicionales, que son unos códigos bastante largos, con la que podéis dar acceso a vuestra cuenta de Google desde otras aplicaciones que necesiten conectar con vuestra cuenta de Google. Y ya está, y con eso protegeréis bastante vuestra cuenta en caso de ataques. Por eso os decía también que es bastante extraño, porque yo cuando intenté acceder a su cuenta de Google para ver qué es lo que estaba pasando, si habían dejado algún registro a la hora de cambiar el canal de YouTube, me pidió precisamente la verificación a través de móvil, o sea que incluso consiguieron saltarse ese paso, ¿vale? Entonces, cuantas más medidas de seguridad pongamos, mejor. Si podemos evitar registrar los usuarios y contraseñas y dejarlos guardados en Chrome o en el navegador que utilicéis, pues muchísimo mejor, porque es que al final es un peligro, ¿vale? Y sobre todo eso, intentad verificar que siempre que os contacte una empresa sea una empresa real y que el que intente contactar con vosotros como un intermediario pues realmente sea fiable y que os pueda demostrar que realmente tiene permiso de esa empresa a la que está representando. Nada más, espero que os haya gustado. Si os ha gustado el vídeo, pues lo de siempre, suscribiros, dejar comentarios, activáis la campana o lo que os dé la gana. Así que nada, si habéis tenido algún caso similar, pues comentarlo, y si os ocurren algunas otras maneras para ayudar a la comunidad que se haya encontrado en esta misma situación, pues nada, os espero en los comentarios. Nada más, un saludo.